Me llamo Carlos Meglia, Carlos Alberto Meglia. Nací en el 57 y trabajo profesionalmente desde los 17 años. ¿Tú comienzas? Yo empecé a trabajar con Oswald como ayudante. Bueno, en aquella época yo estaba cursando en Bellas Artes, un curso de ¿qué era? De publicidad. Y tenía una de las materias que era historieta. Y Oswald era el encargado de dar esa materia. ¿Dónde? En Quilmes. En Quilmes. Y bueno, me llevó a trabajar con él. Y mi primer trabajo fue hacer los fondos a lápiz de unos cartones para García Ferré. ¿Qué hacían en televisión? Hacíamos en televisión, sí, era... El punto de Calculín. Claro, la hora de Calculín. La hora de Calculín. Ahí está. Y nosotros hacíamos 7 cartones por día. Yo hacía los fondos, todo a lápiz, y después esos cartones se filmaban, se le ponía voz en off y música, y parecía un dibujo animado que no era. Bueno, después empecé a hacer los fondos de historietas para Osvaldo. Porque Osvaldo en esa época había estado prácticamente 4 o 5 años sin hacer historieta. Entonces, cuando él retoma, yo justo estaba ahí al lado y tuve la oportunidad de hacer los fondos. ¿Alguna serie? Hicimos la tercera parte del Eternauta, donde yo hice los fondos a lápiz de eso. Pero era una serie un poco extraña, porque estaba... Los personajes los dibujaba Oswald. Yo hacía los fondos. Moraín pasaba todo, menos las caras y las manos. Y las caras y las manos las pasaba Solano López. Era un cambalache eso, uno no sabe lo que fue. Después Solano, ¿no? Sí, al tercer o cuarto capítulo dijo no, porque para colmo no estaba él acá. Entonces Cuti le mandaba las cosas por correo, creo que estaba en España, no sé dónde. Aparte el guión, hasta el sexto capítulo venía bien y después entró a pinchar, fue un desastre. Hongaro, sí. Sí, sí. Después como que se le terminaron las ideas. Bueno, retomando tu carrera. Sí. ¿Cómo publicas profesionalmente vos? Profesionalmente, en Péndulo. La revista todavía no había salido y voy a verlo a Cascioli. Le llevaba ilustraciones yo, ¿no? Porque el que me dio la onda fue Oswald. Me dijo, mira, loco, vos tenés que empezar a caminar, porque yo tenía ilustraciones grandes hechas al óleo y qué sé yo. Entonces me decía, mira, vos tenés que empezar a caminar. Yo para aquel entonces ya tenía 18 años, 19. Entonces, bueno, lo voy a ver a Cascioli y le gustaron las cosas y me dijo que le hiciera una ilustración para la revista Péndulo, que estaba por salir. Bueno, la hice. Y después hice 2 o 3 más, ¿no? Para los índices. ¿Para? Los índices. Los índices, eco. Ahí había una ilustración. Después fui a Antiojito, donde no me querían publicar los trabajos, pero García Ferrer los quería comprar, que todavía no entiendo por qué. Yo hice un 25 de mayo, hice otras cosas. Me dijeron, mira, lo que pasa es que yo no me metía en la temática que quería Antiojito. Yo había hecho un 25 de mayo con francotiradores y todas esas cosas, ¿no? Y me dijo, está muy bueno, pero no lo puedo publicar esto. Pero me lo quería comprar para enmarcarlo. Y lo tengo yo en mi casa todavía, le dije, no. Y después... Empezamos... Nos llaman, me llaman de récord para hacer la Biblia para los niños, para los chiquitos. ¿Se reedita como 4 veces? Se reedita cada 5 años, porque siempre hay chicos, sí. ¿Entendés? Entonces eso camina. ¿Eso lo dejaste con Domínguez, con Horacio Domínguez? Y anduvo muy bien eso. ¿El Quijote? El Quijote. Yo del Quijote hacía las tapas y algunos capítulos de adentro. Hice las tapas de Martín Fierro, que dibujaba Rome también. Y en esa época, Alfredo me empieza a pedir material para los Thanos. Historietas. ¿Unitarios? Unitarios, sí.
Y bueno, y empiezo a dibujar historietas que no me gustaba, ¿no? Pero no, no era una cuestión de guita. No, lo que pasa que era no, la onda era no cortar la cadena. Claro. ¿Entendés? No importa lo que viniera, había que hacerlo. Y bueno, pero mucho no me gustaba hacer las historietas porque no me dejaba hacer lo que yo quería. Me decía, no, loco, ese tipo de estilo no. A los Thanos ¿cuáles no. ¿Cuáles son tus raíces? ¿Mis raíces? ¿En qué sentido? Dibujando. ¿A quién admiré esas cosas? Vos más, tus raíces son más de la plástica que de la historieta, me parece. Seguro. Yo hago historieta de rebote nomás. Pero yo siempre quise ser ilustrador. Llegué a ser ilustrador. No sé si muy bueno, pero llegué a ser ilustrador. Todas las revistas del medio de estos 20 años, de 20 años a esta parte, siempre o hay un dibujo mío. En alguna época siempre hay algún dibujo mío, ¿no? En todas las revistas. ¿Qué sé yo? No, pero la historieta fue prácticamente de rebote, ¿no? Por una cuestión de no romper la cadena. Y lo hacía por eso, pero no estaba muy contento. Yo me metía más en... ¿Leías historietas? En aquella época sí, sí leía. Más que nada miraba los dibujitos. ¿Qué mira que leía? ¿Superhéroes? Cuando era chico sí, después ya no. No, cuando era chico yo tenía la colección de Batman de... Ay, cómo sufro con eso. Yo te lo estoy contando y estoy sufriendo, porque yo tenía la colección completa del Batman de... ¿Cómo es que se llama? De Neil Adams. Pero completa, que la había editado Editorial Novaro. Y yo me iba todos los martes y los jueves, porque sabía que llegaba el Batman, y me recorría todos los kioscos de Quilmes para conseguir. Porque el distribuidor no distribuía las mismas revistas en todos los kioscos. Entonces, bueno, los compraba. Y un día, yo no sé, debo haber tenido 30, 40 de esas revistas. Yo no sé por qué un acto de inconsciencia las cambié. Y nunca más las volví a tener. Y las cambié, no sé, por alguna boludez, ¿viste? Porque no las tengo ya. Pero sí, leía bastante historieta. ¿Nacional? No, nacional no. Nacional leía únicamente el Tony o Fantasía, porque traía mucho material extranjero. Traía, bueno, traía el Rip Kirby, traía Frank Robbins. Y hubo una época que venían con un insert que traía el Hombre Araña, Marvel. La Marvel. Yo me volvía loco, pero loco, ¿sabes lo que era loco? Por eso era impresionante. ¿Eso lo hizo para competir en esa época con la Editorial Novaro? ¿Sabes que no sé? Puede ser, sí, sí, puede sí. ser. Claro, pues la Editorial Novaro era muy fuerte en esa época. Mucho. Tenías todo. Gracias a la Editorial Novaro conocimos todo lo que fue historieta americana. Porque la Novaro compraba todo el material norteamericano, lo reciclaba y lo mandaba. Y en el colegio, en el recreo, nosotros cambiábamos las revistas. Y la cosa se prolongaba hasta la hora de clase. Y las maestras nos sacaban las revistas y nunca más la veías. Y aparte decían que leer historietas te deformaba la mente. Que puede ser, pues soy un poco tarado, pero no fue tanto. ¿Entendés? Pero bueno, pero gracias a eso hoy uno dibuja, ¿no? O lee libros, qué sé yo. ¿Pero qué lees ahora? ¿Lees ahora? Leo libros nomás. Y algunos. ¿Espías a algún dibujante? ¿Espiar? Sí. Yo, por ejemplo, voy a los kioscos de revista y compro muchas historietas de revista, ¿no? Historietas de revista, dije. Compro muchas historietas. Pero las miro, ¿no? A ver qué están haciendo, pero no las leo ni nada. Después llego a mi casa, las guardo y nunca más las miro. Es como para saber qué es lo que se está haciendo. Mis maestros... Sí, porque uno siempre roba. Yo tengo. Sí, ¿no? Sí, seguro. Yo tengo. Hay un tipo que a mí me reventó la cabeza cuando yo tenía 18 años, que fue Norman Rockwell. Yo no lo conocía, ¿no? Y un profesor me trajo un libro de Norman Rockwell y yo pensé que eran fotos y resultó que eran dibujos y ese tipo me mató. Pero después apareció Frazetta. Y Frazetta, ¿viste? ¿Qué es eso? A mí.
A mí me voló los sesos ese tipo. Porque no entendía de dónde sacaba los colores, de dónde sacaba todo eso. Lo empecé a entender cuando compré un libro de Howard Pyle. Ahí lo empecé a entender. Como que se fue al padre de la ilustración norteamericana y sacó todos los colores, sacó todo, ¿no? Pero esos tipos, sí. Dentro de la ilustración, esos tipos, ¿no? Trataba de imitarlos yo. ¿En la historieta? En la historieta. Y en la historieta es más rara la cosa, porque... No solamente como tu maestro, sino que uno que dibuja con este tipo me gusta, me da vuelta. No, que me guste sí, puede haber mucho. Oswald me encanta lo que hace, ¿entendés? Es un tipo que sabe mucho, ¿no? Pero yo me quedo más que nada con los dibujantes norteamericanos de la década del 50. A mí me vuelve loco Romita, el del Hombre Araña. Ese tipo sabía, pero mucho. Me vuelve loco Kubert. O luego, por ejemplo, ¿y McFarlane? No me gusta. No. ¿Más que lo pongan ahí arriba? Es que es un globo inflado, McFarlane. No es otra cosa, ¿entendés? Porque es un tipo que... Yo te voy a dar un ejemplo. McFarlane en las muestras es Dios, ¿no? Que lo llevan, que se llena de gente, que hay carteles luminosos del tipo que va a estar haciendo dibujitos y qué sé yo. Pero ese tipo, vos lo comparás con Neal Adams y este tipo no existe. Lo comparás con Romita y no existe. Lo comparás con Alex Raymond y no existe. Entonces, si en la década del 50 habían unos brutos tipos que eran impresionantes, y hoy tenemos a McFarlane, evidentemente el cómic norteamericano tiene un vacío terrible. Porque si este tipo no lo podés comparar con estos, porque no le llegan a los talones, es porque algo pasa en el ambiente. Entonces, cualquier cosita que tienen los norteamericanos, que es un poco novedoso, y tratan de inflarlo, y lo inflan, y lo inflan, y lo inflan. McFarlane dentro de 2 años no se acuerda a nadie de ese tipo. Me parece. Claro, salvo que pegue una vuelta de tuerca y empiece a crecer. Pero hasta ahora lo que he visto es una gráfica más o menos linda, pero de historieta no sabe nada. ¿Y argentinos? ¿Argentinos? ¿Dibujantes argentinos? Aparte de... ¿De historieta? Sí. Y tenés muchos. ¿Sabés lo que pasa con los argentinos? Los argentinos todavía tienen la escuela norteamericana de la década del 50. Miran mucho todavía eso. Y saben mucho de historieta. Por ejemplo, hay un caso... El Eternauta. Solano López es un tipo que a lo mejor cuando hizo El Eternauta le faltaba dibujo. Un poquito. Pero de historieta sabe un pedazo. La forma de contar, la forma de encuadrar, la forma de mover los personajes, sabe un pedazo. Cacho Mandrafina sabe un pedazo. Ese tipo sabe muchísimo. Y hay muchos. Enrique Breccia, ese sabe un pedazo. Por la escuela. Claro, ese sabe. Esos son tipos que saben mucho, saben contar. ¿Entendés? Esa es la onda. Y aparte tienen una gráfica sólida, tienen un muy buen dibujo. Hoy en día en Estados Unidos es contado con los dedos de una mano los tipos que dibujan bien. Porque no es. Por ejemplo, cuando yo era chico y compraba el Batman de Neal Adams, era un trabajo de producción. No era para libros prestige ni nada de eso, era de producción. Era lo que se hacía para todos los días y lo que la gente consumía. Hoy lo que se hace para todos los días es una porquería. Es una porquería. Y es por eso que tanto europeos como latinos pueden entrar en el mercado norteamericano y hacer sus cosas. El caso de Safino, ¿por qué? Safino, pero Safino... Por más que, si Safino hubiera ido en la década del 50, donde estaban todos los monstruos, Safino publicaba igual. Porque es un capo, Safino. Tiene muy buen dibujo, sabe contar bien, sabe todo. ¿Entendés? Ese es un tipo que sabe todo. Pero, y después no sé. ¿Entendés? ¿Y a nivel escritores o guionistas? ¿Guionistas? Sí. ¿Y acá en el país me decís? Sí, sí, sí. Y acá en el país hay guionistas muy buenos. Tenés el caso de bueno,
El caso de Carlitos, sí. Carlitos escribe muy bien. Sacomano escribe muy bien. Albiac escribe muy bien. El loco, que siempre se me escapa el nombre. Barreiro. Escribe, el loco Barreiro. Escribe muy bien estos tipos, ¿entendés? Desgraciadamente, tenemos muy pocos guionistas. Yo la otra vez me ponía a pensar por qué hay tan pocos, porque hay más dibujantes que guionistas. Lo que pasa es que no hay una escuela de guionistas, ¿entendés? Un dibujante, por ejemplo, puede tener ayudantes, y el ayudante de a poco va copiando y va haciendo cosas. Los guionistas son muy solitarios, no tienen ayudantes. Entonces, ¿de dónde salen? ¿Entendés? Vienen de la literatura, y si tienen un poco de cerebro se empiezan a moldar. ¿Y Oesterheld? Oesterheld era buenísimo. Ese tipo era bueno, ¿ves? Era muy bueno. Decía unas palabras, por lo menos. ¿Eh? Sí, algo de él. ¿De algo de él? Mira, yo lo único que leí de Oesterheld es el Eternauta. Y era muy fuerte. Era un tipo que te hacía creíble todo. Manejaba la cosa cotidiana y se transformaba en ciencia ficción o terror, cualquier cosa, y te lo recreías. Ese tipo era un capo. Porque sonaba simple, ¿viste? Cuando suena simple, pero después terminás de leer y te das cuenta que no es simple, que es una cosa. ¿Y Brecha, Alberto? ¿Qué, como dibujante? A mí lo que más me gustó de Alberto Brecha fue Mörsinder. Yo con Mörsinder las tengo en casa, una recopilación de cosas, y a mí me vuelve loco eso. El clima que tiene, aparte muy... muy bien unido con el guión, ¿no? Sí. Eso es impresionante. Lo que pasa es que al viejo era jodido seguirlo. Porque se estaba moviendo siempre, ¿entendés? Por ejemplo, yo estaba acostumbrado a Mörsinder, ¿no? Y me encantaba, y me encantaba, y me encantaba. Y de golpe agarrás otra revista, 2 años después, y era un Brecha totalmente distinto. Y vos decís, ¿pero qué hace este tipo? Si con lo de Mörsinder era impresionante. Entonces te mandaba un código distinto, una cosa distinta, que a uno le... Yo por lo menos era muy chico y no tenía suficiente cerebro como para empezar a reciclar todo eso y saber si me gustaba o no. Y cuando lo estaba reciclando para ver si me gustaba o no, compraba otra revista y el viejo había hecho una cosa totalmente distinta de vuelta. Es como que estaba... A 15 años arriba de uno, siempre, paf, 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 siempre subiendo, y bueno, algunos lo empezaron a seguir, que tenían mucho cerebro. Yo no, viste, yo me quedé en el Mörsinder todavía. Si quiero que me conozca, sí. ¿Qué es eso? No sé, porque es un trabajo muy solitario esto, ¿entendés? Recién estaba charlando con vos, están pasando cosas raras, ¿no? De hace 15 años a esta parte, es como que la estrella dentro de la historieta son los autores y no el personaje en sí. Yo conozco gente que compra libros de Corben porque es Corben nomás. Y Corben tiene etapas muy buenas, regulares y malas, y muy malas. ¿Entendés? Pero ellos lo compran igual, porque es Corben. No importa el personaje, ni saben de qué se trata, pero lo coleccionan por el nombre. Se ha empezado a idolatrar a los autores y se ha olvidado un poco la esencia de la cosa, ¿no? Por eso es como que los personajes ya de historieta como que no se los creen nadie, entonces compran las revistas para ver cómo está el dibujo, para ver cómo está el guión, pero se olvidan de la historia, se olvidan de todo. No se meten. ¿Cómo empieza tu relación con Trillo? Por una llamada telefónica. Lo llamé por teléfono y le dije si quería que hiciéramos algo. Me dijo, bueno, venite. Entonces, bueno, estuvimos charlando. Me preparó un guión de 8 páginas, que fue el primer capítulo del Irish Coffee, que tardé 4 meses en hacerlo. Pero bueno. Tardé 4 meses. Claro, porque ¿sabés dónde me cagó este tipo? Pues yo estaba acostumbrado a que me dijeran, no, mira, vos tenés que hacer un dibujo súper académico, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Entonces yo le pregunté a Carlos, bueno, pero ¿qué puedo hacer? Hacé lo que quieras, me dijo. Y ahí me cagó. Porque para hacer lo que yo quisiera,
¿viste? Tenía un montón de información en la cabeza. Aparte, yo venía de 5 años de hacer dibujo animado. Ese fue el problema. Bueno, entonces lo que hice fue hacer lo mismo que hacía en dibujo animado, lo hice en historieta. El mismo tipo de mono, la misma forma de contar, hasta la misma forma de trabajar con fotocopias y todo eso. Hoy, por ejemplo, acá hay un estudio con 4 o 5 chicos y chicas. Y esto funciona como un set de filmación. Claro, Trillo me da el guión, ¿no? Ponele que yo soy el director. Yo tengo los tipos que hacen la escenografía, la persona que le da color, la que hace las letras, ¿entendés? Todo, ¿entendés? Y así trabajamos, montando después, haciendo después el montaje final, pegando los fondos, pegándole los personajes arriba, después van las letras arriba. Después, ¿cómo anda? ¿Cómo anduvo? Irish anduvo muy bien. Nosotros, ¿cuántos capítulos son? Nosotros hicimos 12 capítulos, ¿no? Y anduvo muy, muy bien. ¿En Italia? En Italia, sí. Pero, bueno, se vendió en otros países, pero en forma de libro, ¿no? Hicimos 2 libros en Alemania, en Holanda y en algún otro lado que no me acuerdo, porque tengo algunas cosas por ahí. No, pero anduvo muy bien eso. ¿Y después se publicó acá? No, se publicaba a la par con Italia. ¿Entendés? Como el precio ya estaba amortizado y todo, nos importaba 3 pepinos perder plata. ¿Entendés? Y ya me lo habían pagado. Entonces, bueno, la cosa andaba bien. Por ejemplo, en Puertitas, de vez en cuando sabe llegar una carta a ver si pidiéndonos el Irish de vuelta. A ver cuándo vamos a retomarlo. Llegaban muchas cartas y en la editorial italiana también habían llegado muchísimo. Pero bueno. ¿Y Cyber? ¿Qué es Cyber? Primero explicar qué es Cyber. ¿Qué es Cyber? Cyber. Cyber Six es un trabajo de producción a pedido de los Thanos. Un día nos llaman por teléfono, lo llaman a Carlos por teléfono y le dicen: decile a Meglia si entre ustedes dos no quieren hacer un personaje semanal. Yo venía haciendo 12 páginas cada 3 meses y de golpe estos tipos me piden 12 páginas por semana. Es loco, muy, muy loco, ¿no? Es muy loco por la idea que pueden llegar a tener ellos, si ellos sabían que llegaba cada 3 meses 12 páginas mías. Pero parece que les gustó el dibujo, no sé qué era. Entonces dijimos, bueno, esta es una oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad realmente? Entonces, bueno, Carlos hizo el guión, todo, y durante casi 2 años estuve mandando 12 páginas por semana, ¿no? De Cyber Six. Claro, hasta que se me pudrió el cerebro. Bueno, ya viste, ya estás babeándote que ya no puedes pensar más. Entonces ahí empecé a llamar más gente. Yo trabajaba con Alejandro, que Alejandro me daba una mano en los fondos en esa época. Pero empecé a llamar más gente, ¿viste? Porque llegó un momento que ya no podía más. Y bueno, y después, a raíz del éxito que tenía la revista, decidieron sacar un mensual, un libro de 98 páginas, todos los meses. Pero la producción de la revista seguía, decían. Entonces, ¿qué hago? Yo me vuelvo loco. Entonces tuve que poner más gente también. Y bueno, y ahí está la cosa, ahí estamos, publicando Cyber todos los meses. ¿Cuántos países hay? Cyber está saliendo en Italia nomás, pero ahora la compraron los franceses. Así que empieza a salir en Francia también en forma de libro. ¿Estaba interesada en la Marvel, ¿no? Estaba interesada la Marvel, se había corrido la bola. Para la gente que no sepa qué es la Marvel. Y la Marvel es la segunda editorial, yo diría. Porque el primer puesto se lo repartieron siempre entre la DC y la Marvel en Estados Unidos. Y sí, la Marvel en un momento se charló que estaba interesada y qué sé yo. Esto fue cuando recién empezamos. Después teníamos un agente turco que había estado en Japón y había una empresa japonesa que quería hacer un serial de dibujos animados. El turco desapareció, no sé dónde fue parar. Y nunca más supimos más nada, ¿no? No, pero la cosa camina muy bien. Por lo menos a la gente le gusta. ¿Qué es eso? Y bueno, y eso.
Y ahora hay más o menos unas 10, 12 personas laburando. ¿Cansado? ¿Eh? ¿Agotado, digo? ¿Yo? Si vos me lo hubieras preguntado hace un año atrás, yo te decía que sí, que estaba destruido. Porque estaba destruido. Pero ahora la cosa es como que está bastante controlado, ¿no? ¿Te organizaste? No sé si me organicé. Lo que hice fue empezar a aprovechar el cerebro de la gente que tengo alrededor mío. ¿Entendés? Entonces, aprovechando el cerebro, también empezás a delegar cosas. Y sabés que funciona. Yo lo que hago es dibujar y mirar algunas cosas. ¿Y de qué le dices a un chico que quiere empezar a dibujar? ¿Que quiere empezar a dibujar? Que venga a trabajar con vos. Y puede ser, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo lo que le aconsejaría es que no pierda tiempo, ¿no? Porque una cosa es aprender a dibujar y otra cosa es aprender a dibujar historietas. Porque vos podés ser muy bueno dibujando, pero cuando querés hacer historietas no te salen, ¿viste? Es un código totalmente distinto. Entonces, que traten de romperle las pelotas a los dibujantes de historieta, que vayan al estudio. Porque no es mala gente el dibujante de historieta, te atiende, te dice que hagas café, que hagas mate, eso te lo tenés que bancar, pero a cambio te da un montón de cositas, ¿no? No es como hace 50 años que vos ibas y el tipo te decía, no, estos son mis secretos y no se los doy a nadie. No, ahora están mucho más abiertos y ayudan a la gente. ¿Te gusta la historieta? Me encanta. Ahora sí me encanta. Me encanta porque la tomé por el lado cinematográfico. Como yo no puedo hacer cine porque no tengo plata. ¿Entendés? No, 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 no. Nadie me quiere bancar para hacer cine. Tengo una cámara de video parecida a esa, pero y hago mis boludeces, ¿no? Pero... Entonces, agarro y no me queda otra que hacer historieta. Claro, me falta el sonido y el movimiento, pero bueno, hago lo que puedo.